Pisano, como le decimos sus amigos. Antes que nada quiero agradecerte en lo personal la invitación personal que me hiciste. En segundo lugar, decirte que es para mí un honor venir a representar al señor gobernador en este tu aniversario. Un aniversario más de un periódico regional que se ha ganado a sus lectores, que ha ganado credibilidad en la sociedad y que en los diferentes sectores de la sociedad es objeto de comentarios, pero también de discusión en las columnas. Es un periódico objetivo, veraz, que comunica las noticias de forma muy sencilla para que sus lectores entiendan con mucha facilidad los hechos noticiosos de esta ciudad, pero también de la región. Me atrevo a decir, sin equivocarme, que en este 28 aniversario, que se dice fácil, nada lo ha sido, y menos en el campo de la comunicación. Mucho tiene que ver, permíteme el ejemplo, a una competencia inclusive por el mercado. Y has perdurado durante 28 años. Eso habla de un periódico que está bien hecho, que se ocupa y se preocupa porque esta ciudad y la región tenga actualizadas las noticias del quehacer político, social, económico, de lo que acontece en esta ciudad y en los municipios vecinos. En nombre del señor gobernador, te doy una franca y muy sincera felicitación.